Unuratu debe de estar preocupada por Edsley. Debo decirle que lo han capturado. Unuratu, han capturado a Edsley. Lo sé. Lo tienen en los barracones. Pensaremos cómo liberarlo. Intenté llegar a él, lo siento. Es un guerrero. ¿Qué es eso? Ah. Es una llave. Ser del templo de la montaña. Está junto al lugar donde lo retienen. La caja de Ischel está conectada a los barracones. ¿Por eso la secta ocupó el templo? Está muy vigilada. Cuando entremos, debemos hacerlo con sigilo. ¿Hay puerta de atrás? Había una en la mina, pero se ha deteriorado. Es muy peligroso. Creo que me las apañaré. Quizás sí. Sobreviviste al foso. No he vuelto a entrar desde mi niñez, pero creo recordar que los barracones están en una fortaleza interior. Si consigo entrar por detrás, abriré paso para que entres. Liberaremos a Edsley e iremos a por la caja. Iré a por mi hijo. Ve a por la caja. Uchu y yo hablábamos y, bueno... Uchu, ¿qué piensas? Se acerca el día de la coronación de Edsley. Pronto será adulto y comenzará a convertirse en el futuro rey de Paititi. Ah, parece que será un gran día. Esa esperanza es lo que muchos nos anima a seguir luchando contra Amaru y su secta. A veces todos necesitamos recordar por qué luchamos. ¿Puedo ayudar en algo? Cuando murió el padre de Edsley, Sairi, Unuratu me dio el honor de ser su padre sustituto. Uno de mis deberes es reunir 3 objetos sagrados para la ceremonia, pero... Pero con todo lo que está pasando, no puedes. ¿Qué objetos son? Son el amuleto del Salvador, el arco del campeón y el cuerno del rey. Cada uno es una bendición de los ancestros del futuro rey. Dime qué necesitas y veré qué puedo hacer. Ya tengo hombres buscando el amuleto y el arco. Pero si pudiera buscar a Kabil, el fabricante de instrumentos, y hacer que le entregue el cuerno del rey, nos haría un gran favor. No es fácil de llevar. Envié a 2 hombres y fallaron. Quizá usted pueda hablar con la esposa. Creo que puedo apañármelas. Tenga en cuenta que Kabil a veces se pone irritable, pero su esposa Abra sabe cómo manejarlo. Gracias de nuevo, Lara. Esto es muy importante para el futuro de Paititi. ¿Qué hacemos aquí? No quería que... ¿Qué hacemos aquí? No quería que ocurriera esto y ahora han capturado a Edsley. Edsley es un niño fuerte.
Sí, es un guerrero, lo sé. Odio esta situación. Espero que esté bien. Yo también. Mucho confío en que puedan liberarlo. ¿Qué quiere? Ahora no tenemos tiempo para la rebelión de Unuratu. ¿Eres Kabil? Uchu me envía por el cuerno. ¿El cuerno del rey? ¿El llamado del futuro? Con el bien que le ha hecho ese futuro a mi presente. ¡Váyase! La secta descubrió que mi padre estaba desobedeciendo y envenenaron nuestros cultivos. Mamá se enfermó. Mi hermano Quali fue al mercado por hierbas, pero todavía no regresa. Es terrible. Intentaré encontrar a tu hermano y conseguir las hierbas que necesitas. Gracias. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Disculpen. Ah, Ishik. ¿En qué puedo ayudarla? Estoy buscando a Quali, el hijo de Kabil. Ah, pobre chico. Chimali, uno de los matones de Kukulkan, lo tiene en una celda en el mercado. Están esperando a que Ajao vaya a castigarlo. Gracias. Que esté bien, Ishik. ¿Qué hay? Ishik, maravilloso. Más atención que no necesitamos. ¿Qué quiere? Estoy intentando ayudar a Quali. El ladrón. Llega demasiado tarde. Lo han sentenciado a muerte por robar. Es un castigo demasiado severo. Podrá juzgar cuando le robe a usted, forastera. Bueno, gracias por la información. Como sea. Hola, Ishik. La tienda está cerrada. Ha habido un incidente. Estoy intentando ayudar a Quali. Ay, pobre Quali. Estuvo aquí. Probó unas hierbas para su madre. Ojalá las hubiera pedido. Le habría ayudado. ¿Qué ha pasado? El guardia estaba justo ahí y lo vio todo. Aunque hubiera dicho algo, habría sido imposible negarlo. Ahora darán el ejemplo con él. Gracias. No tengo suficiente espacio para eso. El hurto debe ser castigado. Un ladrón de hierbas. Menudo peligro. Hoy es un robo, pero mañana es un asesinato. Eso es ir demasiado lejos, ¿no?
¿De verdad quieres saber lo que me parece? Me parece que deberíamos juntar a todas esas ratas y ahogarlas, a todas, especialmente a Yumil. Sí, su padre es guardia de la serpiente, pero él no. Sunen Kapel Shakabil. El hurto debe ser castigado. ¡Vamos, tómala! ¡Ay, fallaste! ¡Casi! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Ya casi lo teníamos! ¡Hola! ¡Ah! ¡Eres Ishik! La forastera, ¿verdad? Sí, es un placer. ¡Guau! ¡Genial! ¡Soy Yamil! ¿A qué estáis jugando? No es un juego. Mi padre es guardia de la serpiente, sacerdote. Tomé su cuchillo ceremonial para mostrárselo a mis amigos y al guardia Chimali vio. Él sabe qué haría mi padre si descubriera que tomé el cuchillo. Así que lo arrojó allá arriba y quedó atorado. A ver qué puedo hacer. ¡Guau! ¿En serio? ¡Gracias! Gracias, Ishik. De nada. ¡Ey! ¡Espera un momento! Los adultos de aquí siempre nos sacan corriendo, pero usted nos ayudó. ¿Qué es lo que quiere? ¡Shh! Yo seré quien hable. ¿Qué quiere, Ishik? O sea, ¿podemos hacer algo para devolverle el favor? Estoy intentando ayudar a Quali. Es demasiado tarde. Lo sentenciaron a muerte. No podemos hacer nada. Y Chimali, el guardia, te odia. ¿Creen que si lo provocaran, Chimali los perseguiría? ¿Por qué? Porque si no está en su puesto, podré llegar hasta Quali. Sí. Me gusta. Puede decirle a Quali que se reúna con nosotros en la cueva. Él sabe dónde es. Ahí estará a salvo. Lo haré. ¡Vamos! ¡Asto! ¡Raimi! ¡Acompáñenme! ¡Samin! ¡Cúbrenos! Después, corran todos a la cueva. Quédese atrás, Ishik. Nos encargaremos que pueda llegar. ¡Chimali, cobarde! ¡Esclavo es lo que debería ser! ¡Te las verás con mis puños! ¡Sí! Y también probar tortitas de llama. Por favor, solo eran hierbas. Te lo imploro. Trabajaré para pagarlas, lo juro. Tu hermano me contó lo ocurrido. Un momento, ¿quién eres? Alguien que quiere ayudarte. No quería que ocurriera nada de esto. Solo quería que mi madre se pusiera bien. ¿Y las hierbas? Dámelas. Curaré a tu madre. Vete, tus amigos te están esperando en la cueva. Gracias. Aquí tiene las hierbas. Correré lo más rápido que pueda. Le dije que se fuera. Quali está a salvo y tengo las hierbas que necesita su esposa. ¿De verdad? ¿Y vino a curarla o a negociar el cuerno del rey? Toma, esto te ayudará. Bendiciones, Ishik. Kabil, no seas tan insoportable. Dale el cuerno. Tome, con respeto al futuro rey. Gracias por todo lo que ha hecho. Gracias. Thank you.
No tengo suficiente espacio para eso. La última en salir y la primera en regresar. Lo que cuenta Yona de usted es cierto. El cuerno del rey, como pediste. ¿Kabil le dio algún problema? Tenías razón sobre su esposa. Sabe llegarle al corazón. Gracias por hacerlo, Lara. Claro. Uchu, ¿qué quieres decir con última en irse y primera en regresar? Los hombres que envié a traer los otros dos objetos salieron hace 3 días. Ninguno ha regresado. ¿Crees que les ha ocurrido algo? El que más me preocupa es Quenti. Es joven y le gusta correr riesgos. Salta al agua antes de comprobar su profundidad. Conozco a la gente así. Yona. Yona tiene razón. Describió perfectamente a Quenti. Nunca debí enviar a Quenti a ese maldito lugar. ¿Qué lugar? La cisterna antigua. Ahí yacen los restos de Manco escondidos de la secta. ¿Quién es Manco? Él fue el granjero que guió a los antepasados de Zairi y Amaru fuera de Cusco a su salvación siglos atrás. Se le conoce como el campesino salvador. Necesitamos su amuleto para la coronación. ¿Por qué ocultasteis a Manco? A los seguidores de Manco se les conocía como la Orden del Campesino Salvador, el origen de la rebelión. Cuando la secta de Kukulkán tomó el poder por primera vez, quisieron borrar nuestra orden. Manco se ocultó en un lugar secreto y a salvo. Pero a medida que nuestra orden se desvanecía, también lo hacía el recuerdo de ese lugar. Si quieres, podría buscar a Quenti. Ya hizo mucho. Traernos el cuerno del rey fue todo un gran gesto de amistad. No importa, quizá Quenti pueda enseñarme los mejores acantilados de los que saltar. No le dé ánimos, por favor. La entrada a la cisterna es por una cueva arriba del árbol blanco. Sigue el rastro, la llevará a él. Uchu dijo que la entrada era una cueva que descansa sobre el árbol blanco. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Aquí está la entrada.
En cuanto a la amenaza de... Aquí pasa algo. Describe el peregrinaje a una gran ciudad. Este debe de ser Manco dirigiendo a los ancestros de la sacerdotisa fuera de Cuzco. Nadie ha estado aquí en años. Tiene que ser el sitio correcto. Podría ser la efigie del Salvador campesino. Puede que la robara la secta de Kukulkan para evitar que los habitantes de Paititi lo adoraran, o quizás se la entregaron a cambio de protección. El lugar de descanso de Manco. Esto parece sospechoso. Esto parece una procesión de muertos. Es la orden ocultando a Manco de la secta de Kukulkan.
No. ¡No, mierda! Esto muestra muñecos funerarios, cerámica y textiles que se colocan con los muertos. Esto no era solo un escondite. La orden lo convirtió en una cripta. La orden dejó a los miembros como guardias cuando sellaron la cisterna. Todos estos huesos se sacrificaron para proteger este lugar. Esta palanca debería elevar el nivel del agua. Hola, Manco. A ver, ¿dónde está el amuleto? Ahora vamos a devolvérselo a Ucho. Varias trenzas de plata pura. Por lo que tengo entendido, Manco era un simple campesino. Seguramente se trata de una ofrenda que crearon de forma póstuma en su honor. Hay una luz que atraviesa esta pared. Otro pasadizo sellado, seguramente.
Ah, Lara. Quenti regresó hace poco, con unos cuantos golpes, pero vivo. Me alegra ver que usted también está bien. Esa cisterna es todo un desafío. Me alegro de que Quenti haya vuelto. Ah, por desgracia no trajo el amuleto del Salvador. ¿Este amuleto del Salvador? ¿Ah? ¿Lara lo encontró? ¡No lo puedo creer! No sé cómo agradecerle. Cuando San traiga el arco del campeón, celebraremos a todos los recolectores, usted incluida, si nos acompaña. Allí estaré.